Frenemos el virus. Quédate en casa. Flash informativo. El servicio informativo multiplataforma de los SRT te acompaña en esta cuarentena. Algunos trabajando desde casa, otros aquí en la redacción. En este compacto informativo, estas son las principales noticias que tenés que saber a esta hora. Ya son más de 11.600 los detenidos por no respetar la cuarentena en Córdoba. Lo informaron fuentes policiales, quienes recordaron la importancia de mantener el aislamiento social. El gobierno presenta la oferta de pago a los bonistas. En tanto, el presidente invitó a los gobernadores a una reunión para conocer detalles de la propuesta. 551 personas murieron por coronavirus en España en las últimas 24 horas. En tanto, autoridades informaron que se registraron más de 5.000 contagios desde ayer. Una pareja de médicos denunció mensajes intimidatorios por parte de vecinos. Recibieron una carta donde los amenazan y exigen a que no circulen por las calles de un barrio de Córdoba. Por su parte, autoridades afirmaron que los médicos tendrán todas las garantías. Además, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, criticó a quienes escribieron esa carta y pidió que no aparezcan las miserias de la sociedad. Quédate en casa. Nosotros te acompañamos con nuestra programación. En minutos regresamos con más noticias para mantenerte informado. Todo lo que pasa, mientras pasa.